A una nueva edición del conversatorio, conversatorio constituyente del Puclítico. Les habla Jairo Alíeso, miembro del Puclítico. Y en esta ocasión eh, tenemos de invitado a Luis Felipe Ramos. Luis Felipe Ramos, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Constitucional y presidente del Partido Liberal del Frente Amplio. Eh, Luis, ¿cómo estás? Hola, Javier. Eh, muy bien, muchas gracias. Y un gusto estar acá eh, para poder conversar contigo de un, de un tema tan importante y tan decisivo. Gracias. Bueno, eh, tu partido se define de una rama que es el liberalismo. Eh, entonces, yo te quería preguntar, ¿por qué un liberal debería votar a prueba, ya que usted abiertamente a, están por esa opción? Bueno, yo creo que la respuesta, yo diría que es bastante fácil. Eh, nosotros tenemos de partida una constitución que eh, no fue elaborada por, eh, yo diría, por... Por, por la ciudadanía misma y tampoco derechamente ya quedó legitimada. Está claro, el estallido social lo demuestra. Y, y para los liberales es muy importante que podamos vivir en base a consensos, y consensos que sean elaborados en base a la regla de personas libres igual en dignidad de derecho, y que ellos determinen cuáles son los principios de justicia más básicos sobre los cuales se estructura la, la sociedad. Y eso, efectivamente, se hace de la mejor forma posible a través de una asamblea constituyente, que es un mecanismo eh, liberal para poder eh, generar constituciones, y que de hecho... Eh, apoya además la Internacional Liberal es decir, la Federación de Partidos Liberales del, del mundo, desde el 2015 para Chile eh, una, un voto político que, que propuso efectivamente el mismo Partido Liberal a, a esta Federación Internacional eh, Liberal Bueno, tú mencionaste la Convención Constituyente una Asamblea Constituyente como eh, mejor opción para eh, esta instancia de diálogo, sin embargo también está dentro de las opciones de la Convención Mixta entonces, ¿por qué Convención Constituyente y no Convención Mixta? Al menos desde de su partido o del mismo Frente Amplio? Sí. Bueno, yo, en primer lugar, que, es que creo que eh, eh, el ideal es, en, en, en este caso mismo específico, en la coyuntura que nos encontramos como país, eh, en donde realmente no hay una, una, una confianza, yo diría, a las instituciones, justamente partiendo de una desconfianza hasta partiendo por una desconfianza a la Constitución, pero no solamente a la Constitución. El Congreso también es una institución que está muy desprestigiada y que, y que no se puede decir que re representa adecuadamente a la sociedad. Es por eso que nosotros creemos que para tener el efecto deseado que tenemos con el proceso constituyente, que es, en primer lugar, volver a dar legitimidad a las instituciones, no solamente a la Constitución, sino que a todas las instituciones, creemos que es importante eh, que sea la ciudadanía la que pueda elegir totalmente. Eh, a los, en este caso, los constituyentes, especialmente electo para ello. Yo diría que en este caso es una cuestión más de, de, de cómo se logra dar una mejor legitimidad a, a, a la constitución y desde la constitución al resto de las instituciones que manen de ella. Bien, tú estás hablando de la legitimidad que pueda tener la constitución en sí misma. Eh... ¿El porcentaje de participación que pueda tener el eventual plebiscito puede ser fundamental para dar un tipo de legitimidad a una eventual constitución? Eh, siempre. O sea, la verdad es que eh, es muy importante que, que haya una participación importante, pero, pero yo diría, ojo, no es solamente una participación importante del plebiscito, es una participación importante de todo el proceso constituyente. Este es un proceso que por supuesto inicia con el plebiscito, pero que eh, supone muchas, muchas etapas. Parte con el plebiscito, después vienen las elecciones de los del constituyentes. Es muy importante que se elabore también durante eh, la convención constitucional o el órgano constituyente que elija a la ciudadanía eh, también una, una, una instancia instancias de participación adecuadas de la ciudadanía. Eh, para, de transparencia, pero también de participación, y finalmente el, el plebiscito de salida. Entonces yo creo que es importante eh, la participación, sí, desde luego, pero no solamente el plebiscito, yo diría que en todo el proceso. Eh, ¿Y cómo considerarías que la ciudadanía se puede eh, involucrar de la mejor manera dentro del proceso constituyente después del plebiscito? Necesariamente dentro de la convención o puede ser de otro tipo de espacios? Bueno, desde luego, a través de, par de participar eh, eh, de la constitución, eh, presentándose como convencionales constituyentes, y ahí es muy importante también el rol que tengan los partidos para poder abrir eh, las posibilidades y, 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 o, o rebajar, yo diría, las barreras de entrada para que puedan participar. Pero, no, por supuesto que tampoco no es, no es la única, porque además la ciudadanía... Es muy importante que la ciudadanía tenga los ojos bien puestos sobre, eh, sobre el órgano constituyente, eh, ya que eh, es ese mismo ejercicio también el que lo va a legitimar, no solamente el hecho de elegir los constituyentes, sino que además también que es muy importante que, que en este debate... Eh, la ciudadanía esté muy presente en esto porque justamente es de eso se tratan los momentos constitucionales esos momentos donde toda la ciudadanía toda la sociedad está muy involucrada en la definición de decisiones políticas básicas y, y eso es lo que no se da en momentos de política ordinaria por eso yo creo que además tiene que haber instancias de participación a través de que sea, audiencias a la, a la sociedad civil durante la durante la, la elaboración de la constitución eh, etcétera pero pero creo que es muy importante que durante todo el proceso, no solamente en la elección eh, y no solamente en el plebiscito de salida, sino que también que exista también el reglamento. El reglamento me va a ser muy importante para que el reglamento de la Constitución eh, o del órgano constituyente establezca formas de participación para que también la ciudadanía sea escuchada al momento de tomar decisiones. Algo también como, como ya lo hace el Congreso, pero yo iría como aprovechando, eh, yo iría... Eh, tratar de dar un, hacer un doble clic y avanzar un poco más para poder permitir una mayor, una participación más fluida del de la ciudadanía. Eh, uno de los argumentos que suele ocurrir de la opción rechazo es que la convención sería una segunda Cámara de Diputados. ¿Es la convención constituyente o mixta una segunda Cámara? ¿O sería eventualmente funcionando como una segunda Cámara? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? No la escuché. También. Ah, ya. Yeah. Ah, yeah. Es que uno de los argumentos más o menos típicos de la opción rechazo tiende a ser que eh, la eventual convención constituyente o mixta sería un funcionamiento igual a la Cámara, y eso implica las mismas asignaciones, viatico, etcétera, pero, ¿es así o no es tan como lo dicen ellos? No, yo, yo creo que es, es un argumento yo diría que bastante pobre, porque en el fondo lo que vamos a estar haciendo es vamos a tener un órgano colegiado para eh, finalidades distintas, y eso, eso es la primera distinción esencial. Uno, uno va a determinar los principios más básicos sobre los cuales se estructura una sociedad, y es muy importante que esos, eh, que los, constitu los constituyentes ahí no sean incumbentes para después, para los cargos públicos que vienen, y eso ya está establecido, por eso esa otra distinción importante. Y, y, y por otro lado, el Congreso lo que tiene que hacer es legislar, y legislar para resolver, yo los problemas inmediatos de, de, de la ciudadanía. Entonces, es muy importante que hayan dos órganos distintos, pensando yo iría con con, con perspectivas distintas eh, y también porque tienen una especialidad distinta. En el fondo, lo que quiero decir es que el órgano constituyente tiene que estar pensando en el país de aquí a los próximos 50, 70 años, si tomamos más o menos el promedio de lo que dura en las constituciones chilenas, mientras tanto que el Congreso lo que tiene que hacer es estar resolviendo los problemas de ahora de la ciudadanía. Entonces, son, son cuestiones, yo creo que totalmente distintas. Y ahora, lo, lo de la forma en que funcionen, yo creo que, bueno, ahí eso ya es totalmente secundario. Lo más importante acá es que... Eh, tenemos que diseñar instituciones para eh, cumplir dos, dos funciones distintas y pensando en horizontes totalmente distintos, a menos total, eh, horizontes temporales totalmente distintos. Y dentro de la discusión de que puede ocurrir eh, en la, la, cualquier de los órganos que pueden salir elegidos como convención constitucional o convencionista, ¿cuáles creen que serían las... La, Situaciones que pueden generar mayores discusiones o mayor conflicto dentro de la convención, algún artículo en específico, algún caso, puede ser el Banco Central, su autonomía o la Contraloría, ¿cuál, cuál piensas que puede ser que ellos que, que generar cierta división? Sí, yo creo que, bueno, ya, ya algunos se han insinuado, se ha hablado un poco del, 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 del Banco Central. Eh, que yo creo que es un órgano que, que, que debe estar en la Constitución. Hay que buscar también cuál es la, 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 el contenido constitucional adecuado para eso, pero para mí eh, hay, yo mantendría muchos de los órganos, o, o si es que no todos, los órganos constitucionales, con autonomía constitucional, Contraloría, Ministerio Público, eh, que sea, lo, lo, los tribunales electorales, etc. Eh, eh, pero yo creo que a lo mejor hay, hay, hay ciertas ideas, discusiones también que son muy importantes que podamos tener. Y a mí me interesa mucho, especialmente una que tiene que ver con cuál es la relación que va a tener el, el acuerdo, el consenso nacional que nosotros alcancemos con el consenso civilizatorio existente, o el consenso internacional, por así decirlo. Lo que quiero decir, en otras palabras, es: a mí lo que me interesa, y creo que es, debería ser un, un, una causa en donde como país deberíamos avanzar, como Estado deberíamos avanzar, es que. El consenso nacional nuestro sea al menos armónico, no solamente armónico, sino que al menos esté con los mismos estándares del consenso internacional. Y el consenso internacional es el derecho internacional de los derechos humanos. Porque justamente, justamente, la no vigencia, el no respeto de todos los derechos humanos, y no me refiero solamente a los de a las libertades, sino que también a los derechos sociales, económicos, culturales, son justamente el no respeto en, en, en estos 30 años de. de o, o la vigencia de esta constitución, la que nos llevó en gran parte a este estallido. Entonces, creo que ahí hay una, una pregunta fundacional y muy importante. ¿Queremos que, que o estamos disponibles para que nuestro consenso nacional sea también, eh, armo, está armonizado y además cumpla con los estándares mínimos del consenso civilizatorio mundial? Yo creo que sí y al menos como Partido Liberal nosotros nos vamos a jugar porque así sea. Bien. Eh... Justo estabas mencionando sobre el respeto y respeto a los derechos humanos. Y estamos ya a un año del de, eh, estallido social, en el cual justamente hay ciertos informes que hablan sobre violaciones a los derechos humanos. Como Partido Liberal, eh, ¿cuál es su opinión sobre lo que ha ocurrido a lo largo de los meses, especialmente de octubre a marzo, con respecto a Carabinero? Mm. Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros nos encontramos entre, ante la crisis más grave de derechos humanos desde la dictadura esto es una situación que realmente eh, no puede estar ocurriendo en nuestro país no debería estar ocurriendo en ninguna parte del mundo y lo, lo preocupante lo grave y lo inexplicable es que eh, todavía no, no se han dado las condiciones como para que, eh, para, que no se, para que podamos yo diría que confiar en que, en que no se van a seguir violando los derechos humanos y eso también es particularmente grave eh, es particularmente grave que, que este gobierno lo que haya hecho es más que nada es tratar de relativizar los informes de cuatro eh, organi eh, organismos internacionales, Alta Comisión de la ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mass Human Rights Watch y también Amnistía Internacional. Y, y acá lo que vemos realmente es que, es que eh, la importancia de justamente los de derechos humanos, los derechos humanos son los que no solamente le dan un límite al, al ejercicio del poder, sino que además le dan sentido al poder. El poder se tiene que, que justamente organizar para respetar los derechos humanos. Y, y nosotros creemos que eh, eso no, no, no está ocurriendo hasta el momento y, y ahí, bueno, y ahí la, la, la política tiene un rol muy importante eh, porque tenemos que hacer eh, que, que no solamente se ejercen las responsabilidades, sino que además... Yo diría que aquí en adelante tenemos que generar la institucionalidad, partiendo por la Constitución, pero también teniendo la reforma de carabineros y también a, a todo el resto de, de las instituciones necesarias para que realmente eh, podamos eh, nacer con un nuevo Estado, una nueva Constitución, como diría como la Constitución alemana post-Segunda Guerra Mundial, con una institucionalidad que nos permita decir claramente un fuerte nunca más y donde también muestre que eh, el Estado chileno y la sociedad chilena no es neutral frente a los derechos humanos, sino que toma partido por los derechos humanos. Eh, ¿Es el poder que pueda tener las atribuciones del presidente de la República un tema que también podría discutirse dentro de la eh, nueva Constitución? Porque uno, al menos una de las críticas se suele decir es que el presidente y el gobierno central tienden excesivas atribuciones en este tipo de materias incluso. ¿Puede ser una sí. posibilidad? Yo creo que de todas maneras, eh, y no me cabe duda de esto, eh, nosotros tenemos en Chile un sistema hiperpresidencial que, que desbalancea el equilibrio de poderes del Estado y que eso también responde a una tradición también conservadora y autoritaria, que, que en una tradición constitucional chilena conservadora y autoritaria. Y, y uno de los grandes problemas, yo diría que, que Chile es que... Eh, justamente tiene una, una concentración transversal eh, del poder en muchos aspectos y el, en, en este aspecto yo creo que es clave. Eh, otro elemento importante a tener en cuenta es que creo que el, el, el 2019 especialmente mostró también que... Eh, eh, no fue el presidente de la República también el que lideró, lideró también la, políticamente al país, sino que realmente eh, el acuerdo constitucional, o el acuerdo por una nueva constitu constitución, surgió eh, más que nada a través de, del Congreso, o en el Congreso con, 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 con las fuerzas políticas y existentes, y también si vamos ahora en la pandemia, podemos ver que fue el Congreso mismo el que, eh, y no las iniciativas del presidente, en la que ha dado más, yo diría, que soluciones a la población. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que hay que abrirse totalmente a, a, a replantearse si es que vamos a seguir o no con un sistema presidencial. Al menos esto tiene, si es que vamos a optar por un presidencialismo, tiene que ser un presidencialismo equilibrado, atenuado. Pero también yo me abriría a, a, a pensar realmente, ¿por qué no?, un régimen parlamentario o al menos uno semiparlamentario. ¿Y como de qué países, de ejemplos, te gustaría que viéramos en el, en el caso de Chile? de régimen presidencial. Sí. Mira, a ver, a mí en lo personal a mí me gustan los regímenes parlamentarios. Tengo la duda realmente de si, de si eso podría tener como ser aceptado por, por, por la cultura política chilena, que porque en el fondo eso también implica... Es decir, a las personas que no van a elegir al, al, en este caso al, al primer ministro, sino que han, o sea, ahora elige el presidente, pero el sistema parlamentario no van a elegir al, al, en este caso al primer ministro, van a elegir indirectamente a través de su representante o su parlamentario. Eh, pero creo que tiene varias, varias también ventajas y bondades también el parlamentarismo que permite que eh, sean, tengan mayor estabilidad en los gobiernos y también que no hayan. Conflictos constitucionales, es decir, choques entre el presidente de la República y el Congreso, porque cuando se dan esos, se generan los quiebres institucionales. Y, y, y creo que al menos el parlamentarismo, en ese sentido, tiene la ventaja de que, de que su diseño hace, impide que, que, que choque el, el, el Ejecutivo, el, el, bueno, el, el, si sí, el gobierno o el Ejecutivo con el, el, el Congreso, porque cuando. Cuando el Ejecutivo pierde la confianza del Congreso, en el fondo se arma una nueva coalición de gobierno. Y, y eso es muy importante porque los quiebres institucionales, el caso de Balmacea, o, o perdón, en sí, el caso de Balmacea, o también en, en, hubo también un choque de poderes en el caso de Allende, muestra que cuando, cuando no se resuelven bien los choques o, o entre el presidente y Congreso, eh, podemos... Estar incubando y ir a lo mejor el fin de incluso la nueva constitución que estamos creando. Hablando de coaliciones, eh, como Frente Amplio, como Partido Liberal, eh, ¿piensan hacer una única oposición, en conjunto es decir, con los demás partidos, la ex nueva mayoría, o piensan ir en su cuenta en caso de esta eventual convención constituyente? Sí, nosotros como partido liberal ten, eh, tenemos una visión bastante crítica de lo que fue eh, las negociaciones para eh, la, las elecciones, pri, eh, eh, sí, bien digo, primarias de gobernadores y alcaldes. Eh, nosotros apostábamos como partido liberal, nos jugamos fuertemente por la unidad de toda la oposición y eso no fue posible. Y ahora eh, nosotros estamos, sabemos y tenemos la profunda convicción de que para la elección de los convencionales constituyentes es necesaria más que nunca la unidad de toda la oposición, absolutamente de toda la oposición, porque es ahí donde están realmente las fuerzas democráticas, yo diría, que eh, nos permitan tener los dos tercios, una, una cantidad importante para poder escribir alguna letra en la Constitución. Y para poder así establecer, yo diría que una constitución abierta, democrática, que permita que, que, que muchos proyectos políticos, que sean, por supuesto, eh, eh, armónicos con los derechos humanos y con la democracia, puedan subsistir, a diferencia de lo que ocurre con esta constitución. Así que, yendo más en concreto o concluyendo, yo diría que eh, nosotros, además como partido, como partido Liberal, tenemos un mandato y una definición de nuestro Consejo General en el sentido de jugárnosla por eh, la unidad de toda la oposición en una lista única para, eh, eh, para enfrentar, yo diría, la, el, la elección de las convenciones de los constituyentes. Creemos que esta es la forma que mejor permite asegurar las mayorías necesarias para tener una constitución en que todos nos sentamos representados. Bien, y última pregunta. ¿A quiénes te gustaría ver dentro de la convención constitucional? Como unos rostros en específico. Bueno, a ver, a nosotros los liberales no, 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 nos inspiraría mucho, eh, no solamente eh, porque nos interpreta realmente en, en, en lo ideológico, sino que también porque es una persona que, que tiene la estatura suficiente, pero no solamente también la estatura, sino que además tiene la capacidad de, de, de generar puentes con distintos sectores, con, con distinta ideología. Es sin duda que eh, a usted es que ella. Nosotros nos encantaría que, que él fuera un, un, un constituyente eh, y además creo que eh, él podría, podría además tener también, sería una gran, un, un gran presidente de la Convención Constitucional. Creo que le haría muy bien al, al país al, él o alguien con esas características para, para una Convención Constitucional. Estamos pensando que tiene que ser alguien que tiene que salir a buscar amplios acuerdos, acuerdos de dos tercios, y me parece que él, o, o figuras como, como, como él, eh, son los que son, son, diría, el perfil adecuado para estar presente en el órgano constituyente. Bueno, para cerrar, eh, ¿qué te gustaría decirle a los estudiantes de la UCED que estén viendo este video y que sean involucrarse dentro del proceso constituyente, ya saben en el plebiscito en o el, lo que vengan los dos años. Bueno, este es un momento único en la o sea, es, es realmente único, es inédito en la historia de, de nuestro país. Eh, eh, es un momento donde se van a definir el, el, políticamente la, las bases políticas del, del país para los próximos 50 y 70 años. Y es muy importante que yo creo que, eh, que todos estemos involucrados en la política. La forma que sea, de la forma que ustedes quieran. Eh, háganlo a través de algún partido político, si se siente representado por alguno, o eh, de forma independiente, si es que no se siente representado por alguno. Pero este momento es un momento en donde eh, es muy importante darle legitimidad al proceso constituyente, porque va a ser en definitiva eso lo que nos va a unir a todos los chilenos de aquí en adelante. De ahora en adelante... Vamos a tener, yo diría que una constitución abierta, donde nos va a permitir que muchos proyectos eh, políticos sean posibles, pero creo que lo importante es que podemos estar de acuerdo o no con los distintos programas de gobiernos que de acá vengan de aquí en adelante, pero lo que nos va a unir de aquí en adelante va a ser la constitución. Así que es muy importante que este momento, que es casi irrepetible y con, también con características. Eh, eh, del proceso constituyente que son únicas en el mundo. Yo, yo no, he tratado de averiguar y no existen otra, otro proceso constituyente que tenga el elemento democrático y además paritario que ahora tiene eh, en, 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 que tenga otro, otro, otro parangón en el mundo. Así es que aprovechémoslo, eh, creo que pues, en los ojos del mundo nos no están viendo y, y, y es una gran oportunidad para para sentar las bases de, de un país en el que realmente por fin vamos a poder eh, estar, yo diría que todos cómodos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación y muchas gracias a ustedes por eh, revisar y eh, visitarnos. Eh, espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima entrega. Muchas gracias, Jaime.